¡Eso! Bienvenidos, damas y caballeros, a un capítulo más de su programa favorito, Versus. Chicos, vamos a tener un show espectacular. Ellos son lo más conocido que hay en Chile. Son los mejores dobles. No son los mejores dobles. Son los fantásticos dobles de artista que tiene Chile. Directamente desde el programa Yo Soy. Miren este ramillete de artista que tenemos acá en vivo y en directo, chicos. Vamos a empezar con las presentaciones, ¿eh? Bueno, como para hacerlo más interactivo, yo voy hablando de uno y después otro me habla de él, ¿ya? Para que no hable solamente yo. Chicos, aunque no necesita presentación, él lamentablemente es casado para sus fans. Él lleva 9 años como haciendo tributo a Vicentico, ¿eh? Y hace 3 años que es reconocido, ¿no es cierto?, como el doble oficial. Él se llama Devi Caroca. ¿Cómo están, Devi? Hola, chicos, ¿cómo están? Aquí estamos súper bien. Listos para esta gran versus ahí en contra de nuestras amigas y mi compañero Sandrito acá. Eso. Oye, así que Devi, estuviste en la primera y está ahora en la tercera temporada de Versus, de Yo Soy. Sí, en la primera temporada del 2019. Lamentablemente duré un capítulo y medio. Y ahora en la tercera temporada ya tuvimos 12 capítulos, así que llegamos a estar dentro de los 31 clasificados de la competencia. ¡Wow! ¡Qué bien! Chicos, presentando, bueno, vamos a empezar al azar, estamos presentando al azar. Ella representa a una gran diva mexicana. ¡Ella, qué hermosa! Es reconocida como la doble oficial de Ana Gabriel, inclusive por Don Francisco. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? Hola, bien. Saludos a todos los auditores. Un beso a los contrincantes hombres y un beso a mi gran amiga Jimena, bien nerviosa. Acá estamos, y aquí estoy. Uy, ¿por qué? ¿Cómo nació esa pasión por Ana Gabriel? La pasión siempre tuve, me crié con la música de Ana Gabriel, como todos. Yo creo que en casa las mamás ponían a Ana Gabriel para todo, entonces va quedando en la repilla. Y yo feliz, pues ya una vez que mi voz fue bajo el alto que yo tenía, yo me dediqué 100% a seguir cantando y no perder la oportunidad de ser como doble voz oficial de Ana Gabriel en Chile. ¡Oh, perfecto! Chicos, y ella, ¿quién nos enamoró? Bueno, yo para el inglés soy malo, ¿eh? Pero ¿quién nos enamoró con sus canciones? Ella, simpática, buena moza. La doble oficial de Olivia Newton-John. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos los que se están conectando hasta ahora. Y atento, contra Olivia, contra nuestra amiga Ana Gabriel, y acompañando a Vicentico está él, el arrasador de mujeres, nuestro amigo Sandro. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Feliz por la invitación que me hicieron. Espero que la gente disfrute este capítulo. Así que, bueno, y vamos, que los hombres vamos a ganar. Así es, no se olviden. Mentira, nosotros las mujeres vamos a ganar. ¡Oh! Está bien, ya. Vamos con todos, somos poderosas. Yo no me quería, Ana Gabriel. Las chicas súper poderosas. Chicos, acá ustedes van a tener el apoyo. Acá van a ver sus las personas que los van a ayudar a ustedes, ¿ya? Ayudando a todas las mujeres, tenemos a un personaje, nuestra amiga, nuestra conejita, que se llama Andy. Atento, Lidia, atento, Ana Gabriel. Ella
le va a soplar. Cuando ella crea tener la respuesta, le va a decir la 1, la 2, la A, la D. Así que muy atenta a las mujeres con nuestra amiga Andy, que es el avatar femenino. Y por supuesto, tenemos un avatar masculino. Él representa todo lo que es el rock, la música, las noches. Nuestro amigo Spike. Fiel representante de Vicentico y de Sandro, ¿no es cierto? Representa, bien. Representa la noche, la bohemia, la inteligencia. Chicos. Oye, y es verde, ojo con esto. Eso, eso. Primo hermano de Kobe, le dijeron. Oye, chicos, también como a veces hay pelea, porque acá se han armado unas peleas entre el hombre y las mujeres, y para no tener peleas tenemos a un juez. Él dice si el punto va a los hombres, si el punto va a las mujeres. ¿Quién respondió primero? Nuestro amigo, el juez, el árbitro Panchito. Y dice así. Es el juez. Miren, miren, lo ve todo, lo ve todo. ¡Uh! ¡Wow! ¡Bien, Panchito! ¡Eso! Y atento, chicos, antes de comenzar, que estamos atrasados, así que vamos a ver algunos saludos. ¿Quién manda saludos? ¿Quién manda saludos aquí en vivo y en directo por el Facebook de Ranas Producciones? Y dice así, Graciela dice que canten un ratito. Sí, chicos, tenemos video de las presentaciones de los artistas, si no, citamos todo. Dani Acuña dice, saludos, Dani. Saludos a mi amigo Vicentico y Ana Gabriel. Es el Dani. Grande. Dani Acuña es el doble oficial de Canela. De Canela. Un beso grande para él y mi chiquita. Bien, entonces hay que llamarlo para que participe posteriormente. ¿Qué más? ¿Qué no hay que hacer ese saludo? Ay, no se olviden que usted, por estar escribiendo, por estar participando ahora en vivo, por estar mandando saludos, se pueden llevar una joya, sí, una joya de plata, gentileza de Bella Berlina. Todos ustedes, todos los fans de Sandro, de Vicentico, de Olivia y de Ana Gabriel, que están ahora mandando saludos, se pueden llevar, ¿no es cierto?, esta hermosa joya, una cadena de plata con un colgante, pero espectacular. Así que siga escribiendo. Ya, chicos, redoble de tambores. Lo vamos con el primer concurso, que se llama Pista Musical. Ya, chicos, muy sencillo, muy fácil. No se olviden que usted, el primero que contesta y muestra a la pantalla la respuesta, es el que se lleva el punto. Si se equivocan los hombres, el punto va para las mujeres. Si se equivocan las mujeres, el punto va para los hombres. Si se demoran nosotras. Claro. Si se demoran los artistas en responder, usted puede responder en su casa. Así que también vale el punto de la gente que está contestando su casa. Vamos con la primera pista musical. Atento, fuera de la música de fondo. Ahora escuchen a la cuenta de 3, 2, 1. ¿Escucharon? Un poquito más. Ya, de nuevo, vamos de nuevo. 3. Ya. Ay, no se entiende. Ay, ¿cómo te contestó? Mira, Sandro dice... Búnker. ¿Será los Búnker? Vamos a ver. ¡Sí! ¡Vamos, punto. Dime! Muy ya, poco rato. Yo iba a dar pista, pero Sandro con su oído de... Diónico contestó al tiro. Bueno, Sandrito, bueno. Primer punto para los hombres, eso. No se olviden que si ustedes no entienden la música, yo te doy pista, así que no se preocupen, ¿ya? Vamos con la siguiente, que dice así. Yo.
A ver, ¿están contestando? Dilo nomás, dilo. ¿Quién levanta? ¿Quién levanta? A ver. ¡Oh! ¡Mosca! ¿Será la mosca? ¡Sí! ¡Punto para las mujeres! ¡Para no verte más! ¡Para no verte más! ¡Vicentico! ¡Despertá, Vicentico! Hoy vamos 1-1, pero ellos son... Ellos, mira, Marco Carrasco dice siempre, mago, una alegría del programa. Bien, saludo. Vamos 1-1. Atento, 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 chicos. La siguiente, 3-2-1, dice. Oh. ¿La escuchan de nuevo? Escuchémosla de nuevo, escuchémosla. Ah, sí. No escucho nada. ¿Qué se pone? Mira, pistas. ¡Vacilos! Tienen que contestar con el cuaderno. Pistas. Dice, banda formada en Miami en el 95. ¿Ah? Vacilo, dice Olivia. Vacilo levantó primero Sandro. ¡Sí! ¡Punto para las mujeres! ¡Lo hombre levantaba primero! ¿Sabes qué? Estoy un poco de caída. La mujer levantaba primero. La mujer no, nosotros primero. Sí, la mujer es primero. Sí, la mujer es primero. Ya, atento, chicos. Más rápido. Dos puntos las mujeres, un punto los hombres. 3-2-1, a escuchar. Pistas, mira. Una frase de la canción dice, me pongo goloso, pero no lo encuentro. ¿Ah? Me pongo goloso, pero... Pero otra pista, mira, otra pista. Ah, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás escribiendo? ¿Qué pasa con los hombres? Vicentico, estamos dormidos. Ay, ¿qué dice? Los Ramblers, dice Olivia Newton-John. ¡Sí! ¡Ramblers, sí, bravo! Eres exquisita con ganas. Ay, qué pedacito tan chico, tira más largo. No dejan cantar. ¡Uy, las mujeres llegan! ¡Este es mi gime! 3 puntos las mujeres, 1 punto los... Oye, Vicentico, dicen si están despiertos. ¿Están despiertos? Sí, no, si estamos despiertos. Me llega más tarde la música. Oye, ¿algún temita en inglés por ahí también? Pero sí, tenemos de todo. Vamos con la siguiente que dice así. ¡Ay, yo solo quiero pegar en la radio! ¡Vacilos! No, el que escriba primero. Escriba primero, ¿quién escribe primero? Mi primer millón, dice Vicentico. ¿Será mi primer millón? A ver. ¡Sí! Mira, dijo Vacilo primero. Era el nombre de artista, ¿no? No, sí, el título, el nombre del artista o el nombre de la canción. Ah, ya. Lo que conteste primero. Los hombres llevan 2 puntos. ¿Puede ser el nombre del artista o puede ser el nombre del tema también? Correcto. Las mujeres llevan 3 puntos, los hombres llevan 2 puntos porque Vicentico despertó. ¡Despertó Vicentico! ¡Despertó! Vamos con la siguiente. 3, 2, 1. ¿Se escucha un perro nomás? A ver. De nuevo, escuchen. Natalino. Tienen que escribir. Sandro dice. ¿Qué dice Sandro? Natalino. Natalino, ¿será Natalino? Vamos a ver. ¡Sí! Eso. Ya. Ya, espérense que lo están ordenando. ¿Qué pasó? Empate, ¿ah? Sí. Los dos dijimos al mismo tiempo. No, pero el papel. Se me desconectó la transmisión. Ah. ¿Cómo? El cartel arriba el que manda. A mí se me cayó la página recién. Se conectó nuevamente. Ya. Atento, chicos, vamos. 3-3. Hombres versus mujeres van 3-3.
¿Ya? Atentos, chicos. La siguiente. 3, 2, 1, a escuchar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pista, yo le voy a dar una pista, mira. Escucho. Una pista. Pero no escucho nada. De nuevo, mira. Escuchémosla de nuevo. Escuchemos. Ya. Una cumbia. No, mira, pista. Dice una frase de la canción sería. Yo creo que comeré las piezas. Sería, sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú mereces. Ah, todo lo que tengo es tuyo, dice Vicentico. ¿Será eso? Vamos a ver. ¡No! Ah, pero eso no se conoce. Vida de rico de Camilo. No escucho ese tipo de música. Pero sí dice todo lo que tengo es tuyo. Sí, pues tiene que decir el título de la canción o el nombre del artista, pero no frase de la canción. Oye, así que el punto es para las mujeres. 4 puntos las mujeres, 3 puntos los hombres. ¡Oh, está difícil! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, chicos, Nicole dice, no tengo para darte dinero, pero sí puedo darte 1000 besos. ¡Ay, me toca, Nicole! Oye, chicos, todos ustedes, toda la gente de empresa que está viendo el programa en este momento, todos los fanáticos que quieran contratarlos a los dobles en vivo y en directo, ¿no es cierto?, en su empresa o en su cumpleaños o en un evento, miren, todos los artistas que están acá están con su Instagram. Ahí está, David-doble-vicentico, si quieren contratar a Vicentico, si quieren contratar a Sandro, en @sandroenchile, eso. Si quieren contratar a Olivia Newton-John. ¿Olivia? Instagram, doble Olivia Newton-John. En Facebook y en Instagram. Ella la que tiene Facebook y Instagram. Y por supuesto, si quieren contratar a la doble de Ana Gabriel, tienen su Instagram que es @pequitale. @pequitale y @doble Ana Gabriel. Doble Ana Gabriel. Sí. Tengo dos Instagram. Ella tiene dos. Ella tiene dos. Ya, chicos, vamos. 4 puntos las mujeres, 3 puntos los hombres. Vamos con la siguiente que dice así. Oh, mira, un clásico. Un clásico de los 80. Mira, escuchen. Es que alguien tiene un pelo y que se pone nervioso. Sí. No se escuchó nada. No, lo que hace es que uno de ustedes cuatro tiene un perro en la casa que está ladrando. Sí. ¡Ah! Dice música ligera, Vicentico. ¿Será música ligera? Vamos a ver. ¡Sí! ¡Soda Estéreo! ¡Vamos ahí con mi amigo! ¡Eso! Y los hombres empataron los hombres a las mujeres. 4-4, damas y caballeros. ¡Wow! Vamos empatando. Eso. Vamos. Atento también en sus casas. Pueden contestar también en sus casas. Ya vamos con la siguiente. Escuchamos 3, 2, 1 y dice así. Fácil. Ahí están escribiendo. Olivia está escribiendo Vicentico. Olivia contestó, dice Américo. Américo, dice Olivia. ¡No! ¡Noche de bruja! ¡Gracias, Olivia! ¡Eso! Es que no escucho ese tipo de música. Escucha, para mí es todo lo mismo. Punto la noche, para Américo, los noche hombres. De bruja. Para mí es toda la misma cosa. Gracias, Olivia. Gracias. Ya. 5 gracias, puntos amiga, los Olivia. Hombres. 4 puntos las mujeres. Ya, espérense, estamos cambiando el nombre, el Instagram a Ana Gabriel, porque la pueden encontrar más fácil con su Instagram doble Ana Gabriel. Ahí más fácil. Así que si quieren, ¿no es cierto?, contratar a Ana Gabriel, búsquela por su Instagram doble Ana Gabriel. ¡Eso! 5-4, chicos. Uy, esto está así como difícil. Ay, Olivia, nos quedamos dormidas. La verdad que estoy un poco de calle, así que agradezco tu ayuda, amiguita. Ya, vamos. Sí, vamos, chicos, no se queden atrás. La siguiente, 3, 2, 1, a escuchar.
Fácil. Eso. Maluma. No, ¿quién escribe? ¿Quién escribe? ¿Quién escribe primero? A ver. Una canción actual está escribiendo. Ana Gabriel está escribiendo. Estamos esperando que levante. Se equivocó, se equivocó. Talía. No, ¿qué es lo que es Talía o Maluma? Se equivocó. Talía con Maluma. Ah, Talía con Maluma. ¿Será Talía con Maluma? Vamos a ver. ¡Sí! ¡No me acuerdo! ¡Punto para las mujeres! Yo no, no cacho música. 5-5. Oye. Oye, ¿algún no me acuerdo que sé que. ¿Algún no me acuerdo, Sandro, que hayas tenido? Todos. Yo creo que. Tío, para otro programa. Es que esa canción me la sé de memoria. Ay, ¿por qué Ana Gabriel te inspira? No me acuerdo. ¿Ana Gabriel te ha inspirado en algún momento de tu vida esa canción? Mira. No me acuerdo. No se acuerda. Ya, chico. Vamos, sí. Todo lo que diga, pues, te estaba en mi contra. Ah, tu pasado, tu pasado. El pasado es pisado, dicen por ahí. Si no, pregúntale. Tu pasado te condena. Si no, pregúntale a Vicentico. ¿No sientes, Vicentico? Sí, pero acá sí. Todo bien. Vamos, 5-5, chicos. Vamos, vamos. ¿Quién gana, el hombre, la mujer? Y dice. Chao, así. Vamos. Fácil, fácil. Ah, voy a decir pista, pero están escribiendo, así que me quedo a decir pista. Ahí dice Luis Miguel, dice Olivia Newton-John. ¿Será Luis Miguel? Vamos a ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos, Olivia! ¡Eso! Gracias. ¡Eso! Gracias. ¿Cómo dice? ¡Gracias! Te puedes marchar. Eso, Luis Miguel. Y la cuenta va 6 puntos las mujeres, 5 puntos los hombres. Vamos, Vicentico. Vamos, 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 vamos. Ustedes pueden. Y dice así. Oh. Esa es de una película que causó. Todas las mujeres lloraron y los hombres lloraron con esa película. Recuerde la niñez. Mira, pista, acá la tengo, mira. Dice el tema principal de una película de Disney. Mira, escuchen. Está re fácil. Otra pista. La película lleva el nombre de una fruta tropical. Esa fruta está. Mira, con esto van a ganar al tiro. Esa fruta está en las palmeras. En las palmeras está la fruta. Esa fruta está en las palmeras. Coco, dice Ana Gabriel. Ya, pero Coco. ¿Será Coco? Vamos a ver. Recuérdame de Carlos Rivera. ¡Bravo! Se equivocó. Se equivocó, claro, dio el nombre de la película, pero estaba buscando. Tiene que haber dicho recuerda. ¡Punto para los hombres! ¡Para los hombres! ¡Sí, punto para los hombres! ¡Hombres, punto! Y dice, vamos, 6-6, chicos. ¡Wow! Vamos empatando. Sí, esto es como ping-pong, ganan los hombres, ganan las mujeres, están turnando. Atento con los oídos. Y dice, así. Fácil. Sandro dice. Bien, Sandrito, bien. Sandro dice. Bueno, un poquito más al centro. ¿Qué dice Sandro? Oye, yo quiero ir más rápido. Ah, Shakira. Shakira dice Sandro. Sandra levantó primero. Shakira. No, yo quiero ir más rápido. No, nosotras. No, si fue Sandro. Si, lo que pasa es que lo tenía muy al frente. ¡Sí! ¡Punto para, para los hombres! Oye, pero que la vamos, Sandrita. Ahora sí tenemos que ganar, ¿eh? Ahora sí tenemos que ganarle a Ana Gabriel. Oye, chicas, usted. Mira, habla... esa letra está clarita. Sí, usted, y ustedes hablan muy fuerte, tienen que. Sí. No comenten porque le soplan a los hombres. Le soplan.
Ya. Siguiente, siguiente. Y dice, vamos, 6 puntos las mujeres, 7 puntos los hombres. Ya. Atento con la siguiente. Dice así. Fácil. Fácil, mira. Pistas. Le voy a dar pista. Dice, el intérprete de la canción es de nacionalidad. ¡Ah, acá, contestó! Acá. ¡Teddy! Vicentico dijo azul. ¿Será azul? ¡Sí! Azul de Cristian Castro. ¡Eso! Vamos, 8 puntos los hombres. Ya, 8 puntos llevan los hombres, 6 puntos llevan las mujeres. Ya, ahora atento, ustedes no contesten, no contestan ni Sandro, ni Vicentico, ni Olivia, ni Ana Gabriela, va a contar el público. Ya. Los fans, esto es para los fans. Fans, atento con la siguiente, dice así. Fácil, fácil. Vamos, chiquillo, vamos, chiquillo. Mira, pistas. Contesten, fans. Pista para los fans, para que contesten ellos, tienen que digitar y escribir. Dice, la intérprete de la canción es de apellido Quintanilla. Oh. ¿Contestó? ¿Quién contestó? Vamos a ver. A ver, a ver. María José Quintanilla. Natalia de la Fuente. ¿Nosotros Selena? ¿No contestamos? ¡Selena! ¡Sí! ¡Punto para las mujeres! ¡No! ¡Dios mío! Las mujeres llevan 7 puntos, los hombres llevan 8. La siguiente también es para los fans. Los fans. Ya, vamos, chiquillo. Ustedes pueden soplarle, a ustedes le pueden soplar a los fans. Ya, atento con la siguiente, vamos. Y dice así. Los prisioneros. Súper fácil. ¿Quién es? ¿Qué? Soplen, soplen, soplen. Grítenle, grítenle, grítenle. Es la voz de los 80. La voz de los 80. Vamos a ver qué contestará. ¿Qué contestará primero? Ya tienes la fuerza. Eso. No se olviden que es una banda de rock chilena. Bien, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién? Kevin, dice los bien. Prisioneros. Bien, ¿será los prisioneros? Bien. ¡Sí! Bien. Punto para los hombres. ¿Dónde está mi reguero ahí al medio? ¡Eso! No veo a mi reguero. A mi avatar. Mi avatar. A mi avatar. Ahí está. ¡Oh! ¡Eso! Chicos, mira, los hombres llevan 9 puntos. Las mujeres llevan 7 puntos. Si los hombres contestan esta, ganan este concurso. Así que, mujeres, no lo dejen, no lo dejen. Acá contestan los dobles. Los dobles contestan. Ustedes, chicos. Vamos. Oye, con letra clara. Ya, letra clara. Y dice ya. Así, escuchar. Olivia dice Soda. ¿Será Soda? Vamos a ver. Soda Estéreo con Prófugo. 8 puntos. Oye, y el juez que está ahí. No, sí. Por favor, a ver, haga juez. Su trabajo, hombre. Haga su trabajo. Ya, viejito, córtala, deja de pelear. Abuelito, tatita. Está bien, mira, está viendo el bar, está viendo el bar. Oye, el juez, pues, le están pagando un sueldo al juez, que trabaje. Sí, le dio punto a la mujer. Mi amigo, anímense, anímense. Bueno, vale. Oye, las mujeres llevan 8 puntos, los hombres llevan 9. Si los hombres hacen un punto, ganan, así que con cuidado. Vamos. A los hombres les falta uno para ganar. A ustedes, a las mujeres les falta. No, no, a las mujeres les falta. Quiere favorecer a los hombres. Vamos, Sandrito, vamos, Sandrito. Siguiente, siguiente, no, dice así. A ver, ¿quién contesta? ¿Quién contesta? ¿Quién levanta primero? ¡Vicentico! ¿Qué dice Vicentico? No se entiende. Querida, querida. 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 ¿Será querida? Vamos a ver. ¡Sí! Y dice. ¡Querida! ¡Querida! Oye, yo puse querida. Y puse Juan. Dime cuando tú vas a volver. Dime cuando tú. Y
Gan primer punto para los hombres, bailen los hombres, bailando. Oye, póngase música más conocida, porque por ahí tiraron unos temas que yo jamás. Excelente. Atentos, chicos, si ustedes quieren tener la mejor entretención de doble, no se olviden, sigan a contacten, ¿no es cierto?, a nuestros amigos. Ah, veamos los datos de contacto, producción. Ya, empecemos. Empecemos por Doble de Vicentico. ¿Cuáles son los contactos para que la gente lo pueda contratar para los shows? A ver, y dice así. Ah, a ver, veamos los contactos. Ahí está. Lo pueden seguir en Instagram como Debbie-Vicentico. ¿Qué otra? En Facebook. Debbie.pavés en Facebook. Eso. Y por WhatsApp lo pueden seguir al más 569-9300-0874. Eso. Vicentico es casado, por si acaso. Querido. Sí. Qué querido. Solamente contacto. La página de Facebook es Doble Off Vicentico Chile. Doble O. Off. Ah, ya. Doble Off Vicentico Chile. Ya. Sí. Ahora veamos los contactos de nuestra amiga Ana Gabriel para eventos. En Instagram como Doble Ana Gabriel. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo la pueden conseguir para que cante la canción? ¿Cuánto daría? Por Facebook, su fanpage, Ana Gabriel Doble. Ella, ella. Y por WhatsApp, solamente información comercial, al teléfono más 569-3281-0700. Bien. Como Alejandra Rosario, mi página principal de Facebook. Perdón, ¿cómo dijo? O como Alejandra Rosario, que es la página principal de Facebook. Perfecto. ¿Y dónde pueden contratar a nuestra gran amiga, la doble de Olivia Newton-John? En los siguientes contactos. En Instagram, doble Olivia Newton-John. Instagram, bien. Y en Facebook también lo mismo. Acá está. Facebook, doble Olivia Newton-John, en su fanpage. Bien. Y por WhatsApp. ¿Y el teléfono? Por WhatsApp, acá está. Más 569-9452-9893. Son los contactos. Llame ahora. Llame ya. Y dice lo bien versus. Llame, y tienen hasta un descuento. Y en nuestro amigo. En YouTube también encuentran muchos videos míos con el mismo nombre. ¿Eh? Ahí, bien. Hasta en inclusive. YouTube. Mira, yo no alcancé. A ver si me puedes escuchar por ahí. Ya. Hola, hola. Perdón, ¿cómo dijo Ana Gabriel? Ahí sí. Ah, ya. Es que yo no alcancé a mandarte el video. No, pues no lo mandaste, bueno, a ver, yo estuve esperando, pero. Sí, pero ya te debo ahí algo para poder cantarte un pedacito de algún tenita. Vamos a ver si podemos hacer la magia ya. Oye, ¿dónde pueden contratar a Sandro, el gran Sandro? El ¡ay! Instagram. Oh, Sandro en Chile. Instagram, Sandro en Chile. Además, en Facebook lo pueden encontrar como Sandro.enchile. Facebook. Y por WhatsApp, ¿dónde lo pueden encontrar? No. Para. ¿Qué para. Pasó? ¿Qué pasó, Sandro? ¿Qué pasó? No, el Facebook es Roberto Sánchez. Ah, Roberto Sánchez, lo cambiamos al tiro. Van a cambiar al tiro, Roberto Sánchez. Sí, Roberto Sánchez en Facebook pueden encontrar a nuestro amigo Sandro. Eso. Y también tenemos el WhatsApp de Sandro. Ah, esperen, que están modificando. Ahí está. Roberto Sánchez en Facebook. Y su WhatsApp para eventos es el más 569-8868-1278. Llame ahora. Llame ya. Llame ya. Eso. Llame ya. Oye, chicos, y para usted que está en su casa, que quiere tener una animación así como esta, ¿qué tienen que hacer, chicos? Contactar a Reno Producciones. Sí, tenemos show para niños, para adultos, sí. Personajes, corpóreos. Mire, tenemos unos concursos espectaculares, tanto virtuales como presenciales. Baile entretenido, musicales como La Bella y la Bestia, El Mago de Oz. El Greens, Moana y mucho más. Todo esto y más lo pueden encontrar en www.renos.cl. Eso.
Vamos, chicos, con la siguiente competencia. Ah, y no se olviden que todo lo que están escribiendo, todos los fans que están escribiendo ahora, se pueden llevar una joya, un colgante de gentileza de Bella Depende. Mira qué hermoso ese colgante. Mire qué hermoso colgante. Para los fans de... A mí se me veía espectacular acá, ¿viste? Sí, se ve espectacular. Así que no se olviden. Sigan el Instagram de Bella Pernina 925 y se podrán llevar este lindo colgante. Bella Pernina. Bella Pernina. 925. 925 es la calidad de la plata. Bella, sí, Pernina, espectacular, italiana. Claro, Bella Pernina 925. Ahí está el. Se ve precioso. La voy a seguir a Bella Pernina. Eso. Ya, chicos, vamos con la siguiente prueba. Que dice así. ¿A quién pertenece esta voz? ¿A quién pertenece la voz, chicos? Muy sencillo. Ustedes han visto, por ejemplo, películas de Disney, donde, por ejemplo, los famosos colocan su voz. Entonces, vamos a colocar un pedacito de la película y ustedes tienen que adivinar a qué famoso pertenece la voz, pero hay alternativas, ¿ya? Ustedes pueden colocar la alternativa A, B o C, ¿ya? Atento Sandro, atento Vicentico, atento Lidia, atento Ana Gabriel. La primera prueba que dice así. ¿Quién hace la voz de Hércules? Cuando yo era un niño, yo hubiera dado cualquier cosa por ser como los demás. Sí, miserable. Ustedes contesten, es primero que contesten. No todos son así. ¿Será Enrique Iglesias, Chayanne o Ricky Martin? Ricky Martin, dice Olivia. ¿Será Ricky Martin? Sí. ¡Sí! Oye, no se olviden, más rápido pueden colocar A, B o C, más rápido, para que levanten al tiro. Punto para la mujer. Punto para las mujeres. Vamos a la siguiente. Atento con el oído, muy claro el oído. Y dice así. Tigress, you've got to try this. It is said that the dragon warrior can survive la tigresa. At a time on nothing but the dew of a single ginkgo. Cameron Díaz. Ahí contestó Sandro. Sandro, mueve un poquito para allá que no se ve la letra. Ahí está. Ah, dice Sandro. ¿Será Cameron Díaz? Vamos a ver. ¡No! ¡Era Angelina Jolie! ¡Punto para las mujeres! Sandrito, debería haber dejado que contestara a la chiquilla. Yo pensé que la sabía, Oye, Sandro, lo otro, escribe en el medio de la pizarra para que tú escribes en un costado y mostráis la otra esquina. Sí, muestra. Ya. Dale. Ya. Vamos, chicos. ¿A quién pertenece esta voz? Y dice así. What weapons are you keeping? El vampiro. Your pitchforks. Adam Sandler, Will Smith o Jim Carrey. I can't breathe. It's killing me. Yeah, definitely do for a fluff. El vampiro. ¿Qué hace el vampiro? What is this? A torture device. Se dice Olivia Newton-John. ¿Será Jim Carrey? Vamos a ver. No, era Adam Sandler. Adam Sandler, el punto para los hombres. El papá. Y la cuenta va, 2 puntos llevan las mujeres, 1 punto llevan los hombres. ¡Wow! ¡Oh, Sandrita, querido! ¡Ay! ¡Ay! Oye, la gente... Ya, vamos con la siguiente. Dice así. Wow. Did I frighten you? Didn't mean to. ¿Quién hace del vaquero? My name is Woody, and this is Andy's vaquero. Tom Hamm, Morgan Freeman o Bruce Willis. Also, there has been a bit of a mix-up. This is my... Ah, dice... Espere, hay un empate allá. Voy a llamar al juez. El juez va a decir porque yo no veo. Redoble de tambores. Yo lo dije primero. El juez está revisando las imágenes. Yo lo puse primero. Punto para los hombres. Punto para los hombres. No sé, nosotros también dijimos la letra A. Sí, pero que levantó primero por un segundo, levantó. Por un segundo levantó Vicentico. Aparte que Anita Gabriel levantó la A y abajo dice Shakira, así que nada que ver. Dos a dos. No se entiende. Dos a dos.
Oye, nosotros Shakira. Escuchamos doble acá, chiquillo. Chicos, me estaban diciendo, pero usted me dice si lo hacemos más adelante, que toda la gente que está escribiendo me están diciendo si alguien de ustedes quiere cantar un pedacito a capela más ratito. Para el que quiere lo hace, me avisa y lo diríamos, ¿ya? El público. La Ana Gabriel va a cantar hoy día. Sus fans están pidiendo. Pero termina esto y lo vemos, ¿ya? Vamos 2-2. La siguiente dice así. ¿Ah? ¿Qué dices? No te oigo. Te apesta tanto la boca que me deja sorda. Traté de ser bueno. Estás imitando. ¿Cuál es la respuesta? Dice Olivia Newton-John. Okay. Eres grosera. María Antonieta de las Nieves, dice Olivia. Levantó primero que dicen Tico. Vamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Punto para Olivia! 3 puntos llevan las mujeres, 2 puntos los hombres. María Antonieta de las Nieves, una de las grandes doblejitas de México, ¿eh? Sí, sí. Yo la tenía aquí, lo que pasa es que no alcanzé a cuadrar la imagen. Sí, ha hecho doblaje. Ella hacía la voz de los Locos Adam de los años 70, 60. Sí, exactamente. Hacía el niñito. Perdón, de los Locos Adam. De la Merlina. Hacía Merlina. Y la familia Monster, esa donde salía Frankenstein, la vampiresa, hacía de el niño lobo que había. La misma voz hacía María Antonieta de la Nieve. Ya, vamos con la siguiente, chicos. Atento con el oído y dice, ¿a quién pertenece esta voz? Y dice así. El genio. Y se parece. Hang on a second. Vicentico, dice B. ¿Será Jim Carrey? Vamos a ver. ¡No! ¡Era Robin Williams! Y más encima se parecen, mira, dice, son igualitos el dibujito. Sí, se parece. Punto para las mujeres. ¡Eso! Sandro, ¿qué pasa, Sandro? ¡Ay, Sandro! Estoy llorando. Mira, María Ramírez dice un saludo al animador muy simpático. ¡Oh, muchas gracias! ¡Un piropo! 4-2. Yo le quiero enviar un saludo ahí a los chicos que están ahí apoyando a la mujer y a los hombres. Sudando, está acá los personajes. Literalmente están mojando la camiseta. Vamos con la siguiente, dice, ¿a quién pertenece esta voz? Well, I'm sorry, but your job is not my problem. You can tell la Fiona, ¿quién ha sido de Fiona? That if he wants to rescue me properly, I'll be waiting for him right here. Levantó primero Ana Gabriel. Ana Gabriel levantó primero. B dice Ana Gabriel. You wouldn't. B dice Ana Gabriel. ¡Sí! 5 puntos las mujeres, 2 puntos los hombres. Felipe Diego dice, son muy divertidos, me hacen reír. Ya. Atento, ahora contestan los fans. No, perdemos, loco. Los fans, acá contestan los fans, ustedes soplan. Y dice, ya, ahora sí. Tienes que decir la respuesta completa, por ejemplo, colocar Cameron Díaz, así la respuesta completa, ¿ya? La siguiente que dice, así. ¿Quién eres y quién te ayudó a encontrarme? ¿Quién hace a él? ¿Antonio Banderas, Chayanne o Luis Fonsi? El público en su casa. Ana Gabriel dice Antonio Banderas. ¿Qué dice Olivia Newton-John? ¿Qué puede ser? En su casa contestan el público. A ver, póngalo un poquito más. ¿Qué tal? Me llamo Flynn Rider. ¿Cómo va? Es el Chayanne, el B, la B, dice... contesta tu nombre, Chayanne. David. A ver, ahí ganó, ahí está. Ahí está, ¿quién contestó? ¡Kevin! Bien, ¡Kevin contestó Chayanne! ¡Sí! ¡Punto para los hombres! 3 puntos los hombres, 5 puntos las mujeres, 3-5. ¡Wow! Ya, de nuevo contestan los fans, ustedes soplan. Para usted que está viendo el programa. Atento, Kevin. Dice así. Dad, you said that when I turned 118, I could go out into the world like every other adult that gets to come and go from this hotel. Fue Taylor Swift, Selena Gomez o Demi Lovato. Taylor Swift dice Olivia Newton-John. ¿Qué crees, Sandro? ¿Qué cree Vicentico? ¿Quién puede ser? No, yo creo que Demi Lovato. Demi Lovato.
puede ser el Demi Lovato. No, 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 me cambio. Se cambia a ver, vamos a ver. Elena. Era... Pero tenés que contestar era el público. ¡Oh, resultó! ¿Y qué contestó el público? ¿Qué contestó el público? A ver. Kevin dijo Taylor, así que punto para las mujeres. Punto para las mujeres. 6 puntos a las mujeres. ¡Uy, las mujeres están por allá! Kevin, están por allá. Hombre. Punto para los hombres. No, se equivocó, pusieron Taylor. Ah, pusieron Taylor. Enchúfate. Y era Selena Gómez, se equivocó. Daniel Gómez. Pero no se enoje. Oye, y Sandro se pone en serio. Acá tengo a. Oye, Sandro se pone en serio cuando va perdiendo. Y recién estaba cantando. Se reía, decía, eo, 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 los hombres arriba y ahora está calladito. Calladito. No, tranquilo, papá. Me desconcentré, Ya, vamos a la siguiente. Acá contesta Vicentico, Sandro, Olivia y Ana Gabriel la siguiente, que dice así. Vamos. Now ye ogre, pray for mercy from. Vicentico dijo C. Antonio. Yo también Banderas. Sé. No, pero levantó primero Vicentico. Sí, Vicentico. Sí, punto para los hombres. No hace falta que te diga. Que me muero por tener algo contigo. Eso. Y más rato vamos a hacer un pedacito de cada cantante. Va a ser el doble. Tenemos 6 puntos las mujeres, 4 puntos los hombres. Y la siguiente, chicos, ¿quién ganará? Dice así. ¿Ah? Oh, Sandrillo. Él no importa. Claro que importa. Es parte de la cocina. El chef, no, el gordito cambio, que está atrás. ¿De qué es la voz? Hacer a la cocina. Saca la basura, no cocina. Podría, ¿no? No. ¿Cómo lo sabes? Es lo que yo decía. Cualquiera puede cocinar. Carlos Villagrán, Edgar Vivar o Luis Fonsi. Cualquiera puede. Y no Sandro dice B. Edgar Vivar dijo Sandro. ¡Sí! ¡Punto para los hombres! ¡Ah, yo también dije bueno, primero! Y el Abraham también lo dijo al mismo tiempo. No, no, pero levantó primero Sandra, sí, levantó primero Sandra. No, yo levanté primero. Que son picadas. No, que tienen al lote. No, porque él es hombre. No, para nada, para nada. Yo estoy así, estoy en el medio. Oye, vamos. 6 puntos llevan las mujeres, 5 puntos llevan los hombres. La siguiente dice. Oh, vamos. Sí. ¿Ah? What? Maui shapeshifter. ¿Quién hizo Maui? Hero of men. A él. From the top, hero of men. Go. Ah, dice Ana Gabriel. Will Smith. ¡No! ¡Era La Roca! Don Juan, Don Jones. ¡Punto para Jones. Los hombres! Yo tenía la duda, pero eso no contesté. ¡Uy, qué pajarona! Gracias, querida, te amo mucho. Estaba clara que te equivoqué. ¡Vamos! 6-6. La siguiente, siguiente, algo siguiente. Fácil, fue algo más fácil. Acaba algo fácil y dice así. ¿Cómo? No hablen por el pájaro. ¿Quién ha hecho el pájaro? Es igual, es la misma cara. Tiene la misma nariz, la misma ceja. Lo mismo ojo. C, dice Olivia Newton-John. C, Gary Oldman. ¡No! Era Mr. Bean. No lo conozco. Mr. Bean. Punto no lo conozco. Para los hombres. ¡Se bailen los hombres! A ver yo que se llama así ese actor. Pucha, bueno. 7 puntos. 7 puntos llevan los... Difícil, po. No, está fácil, no, está fácil. No, no juego fácil. Más. Ya. Siguiente, chicos, siguiente. A los hombres les falta un punto y gana. A las mujeres les faltan 2, así que cuidado. Vamos, vamos, vamos. La siguiente dice así. ¿Quién hace el burro? ¿Cuál es la alternativa? Ah, dice Olivia. Olivia contra el primero. Olivia contra el primero, ¿eh? ¿No es cierto? Sí. No, no. Pero, acá yo. Voy a llamar al man. ¿Quién contestó primero? Yo.
No. Está viendo, está viendo. Sí, está revisando la imagen. Está revisando la imagen. Fui yo. No. No, fui yo primero. Punto para las mujeres. No, no, no. Punto para la mujer y la cuenta va 7-7. Redoble de tambores, acá se decide todo. Si contesta la mujer. Está comprado, loco. Gana la mujer. Está comprado. Dice que está comprado, dice que está comprado. No. ¿Cuánto te pagaron, loco, viste? Acá vamos a ver quién gana. Los hombres, las mujeres, los hombres. Con la siguiente. Nos toca a nosotros. Los hombres ya ganaron en la otra. Atento, atento. Y dice así. ¿Quién hace a León? Sandro levantó. Sandro no se le ve. Sandro dice a Ben Stiller. ¿Será Ben Stiller? Vamos a ver. Obvio. ¡Sí! Y ganaron los hombres. Oye, ganaron los hombres, ganaron los hombres. Atentos, por segunda chicos. Vez. Por segunda vez. ¿Quién? Nos toca a nosotros. Los fans. Tíranos una facilita. Los fans están pidiendo. No, están bien. Mira, vamos a hacer lo siguiente. El problema es que son tramposos. Mira, los fans van a votar o por los hombres o por las mujeres. Vamos, 3, 2, ha pedido el público está pidiendo, ¿ah? 3, 2, 1 y dice así. Yo no te hago falta, eso ya lo sé. Y ahora siempre ha sido así. Busco una salida, yo no sé qué hacer. Estoy desesperada, voy a lo que sé. Yo no te hago falta, ni antes ni después. Tú no sientes nada, es esa vez. ¡Es el aplauso! ¿Alguno de los hombres? ¿Alguno de los hombres quiere cantar? No. Hey, no, yo la hago cortita. Mira, ahí va. Cortita. Ya, van a cantar los dos, ya. Dice, un pedacito. A capela. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano. Ay, rosa, rosa tan maravillosa que va. Eso. Un mix, un mix. Eso. Vicentico estaba levantando la mano, Vicentico. Sí, sí, vamos a tirar un temite igual. Vamos. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin decírtela de una manera loca. Necesito controlar tu vida. A ver quién te besa y quién te abriga. Eso, o sea, eso, el aplauso. Los que yo esperaba, los que yo creía, los con los que imaginaba. Ahí para todos ustedes. Eso, eso. Dani Nostroza dice, es que no te has dado cuenta lo mucho que me cuesta ser tu amigo, ¿eh? Olivia. Esa. ¿Te atreves, Olivia? Si no se atreve, no lo hago. ¿Pero tiene que ser a capela o puede ser con un pedacito con pista? No, porque sí, a capela, a capela. El Zoom donde estamos conectados te quita el ruido de fondo, entonces por eso se... Comprime la música. Exactamente, tiene que ser a capela. Pero un pedacito nomás, una frase. Bueno, de la película Gris Brillantina. ¡Sí! He's my designer.
broken, my eyes are not the first to cry. I know there's still to know, just getting over you. Hope is the importance to you, but now it's not that I wanna push my love aside to my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Ooh. Hopelessly devoted to you. ¡Bravo! 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 ¡Excelente, excelente! Vamos chicos, que el tiempo está pasando, está pasando. Oye, excelente. Oye, pero excelente. Vamos, vamos, ganemos. Sí, sí. Muy bien, mira, atento, la gente tiene que votar porque los hombres han ganado 2-0. La gente ahora va a votar qué dúo le gustó más, si los hombres o las mujeres, para ver si le dan un punto, porque... Vamos, si lo, con los hombres, claro, vamos, queridos. Esto tiene dos puntos. Si el público vota por los hombres ganan el programa. Si el público vota por las mujeres empatarían a los hombres 2-2 y lo vamos al remate. Así que ahora, ¡vamos, público! Votando los fans. Ya, los primeros cinco. Oh. Los primeros cinco nomás, para no hacerlo cortito. Los primeros cinco puntos. Ya. Atento, acá viene el primer voto. Zuli dice las mujeres, un punto. Un punto, son cinco puntos nomás. Hombres, ahí están, hombres. ¿Dónde? Natalia, oye, mujeres. Dos. No. Está mal hecho este concurso. No, estamos en vivo. Felipe, mujeres. Tres. Felipe, gracias. Ahí están, hombre, mira. Vamos. Está más arreglado que una mesa de cumpleaños. Graciela, mujeres. Gracias. Cuatro, vamos. Luisa. ¿Dónde están los hombres? Ahí, Luisa, hombre, mira. Luisa, Fabiola, hombre. Vamos, mujeres. Sonia, hombres, 4-1. Quería ganar, hombre, quería ganar. Vamos, bien, vamos. Están buscando. Felipe, hombre, ahí está, hombre, Felipe. Busca. Vamos. Parece que Nicole votó mujeres. Bien. Por 5-1 ganaron las mujeres. ¡Oh, el baile de las mujeres! ¡Baila! Música, DJ. Pero ¿cómo votaron por ella si no baila, mirá? Eso. Vamos, 2-2. Los hombres ganaron dos concursos. Las mujeres por votación del público obtuvieron dos puntos. Y ahora, chicos, ahora se viene el remate. Ganarán los mujeres, ganarán los hombres con el último concurso que se llama Adivina el concepto. Ya, chicos, el primero en hacer 3-5 puntos es el que gana, así que atento. El primero hace 5 puntos gana. Atento, monstruo. Ya, vamos, con el primero. Vamos. Vamos a ver, adivina el concepto y dice así. Mira, es un oficio o una profesión. Pistas, un matón, cuidar, proteger. ¿Cuál será el concepto? Guardaespalda. Tienes que escribir. Guardaespalda, dice Vicentico. ¿Será guardaespalda? No, ¡sí! Yo lo dije primero. Sí, lo que pasa... Yo estaba escribiendo. Debiera decirse por las palabras, lo que pasa, por escribir. La Olivia dijo... Soy más rápida para hablar que para escribir. Lo que pasa es que si hablan al mismo tiempo vamos a tener dificultad. Aquí le damos el puto cambio con la pantallita de imagen. Se puede establecer más rápido, ¿ya? Uno de los hombres... Ya, la siguiente. El primero hace 5 puntos gana. Dice así. ¿Es un artículo o una cosa? Artículo o cosa.
frotar. ¿Sabes lo que es frotar? No sé, frotar. Aladín o Aladino. Deseo. Ahí está. Tengo una duda. Tengo una duda entre Vicentico y Olivia. No, yo lo dije primero. Entre Olivia y Vicentico. Entre Olivia y Vicentico. Acá fuimos. ¡Punto para los hombres! ¡Lámpara! 2-0. Vamos, vamos, rápido. ¿Qué pasa por llegar atrasado, Olivia, viste? Oye, oye, ahora que Sandro va maestro. Ganando, Sandro está contento, ¿eh? Ahora que está ganando, Sandro está contento. Estoy contento, estoy feliz. Claro, ahora se ríe. Ya, siguiente, dice así. Oficio o profesión. Oficio o profesión. Hábito, convento, religión. Esto. Estoy entre Sandro y Olivia de nuevo. Entre Sandro y Olivia. Yo fui primero. Entre Sandro yo y lo Olivia. Yo lo dije primero. No. Ya, punto para las mujeres. ¡Oh! 2-1. Y yo había puesto monja uno. 2-1. Vamos, el primero en hacer 5 puntos. La siguiente dice así. Ustedes saben, evento es un evento. Ropa. Pasarela. Bikini, por lo general. ¡Sandro! Hola. Sandro dice, córralo un poquito, Sandro, que se ve solamente para el otro lado. Más. Desfile, dice Sandro. Vamos a ver. Modelaje. Desfile de moda, sí. Bien. Punto para los hombres. 3-1. Vamos con la siguiente. El primero a hacer 5 puntos gana y dice así. Artículo o cosa. Matrimonio, dedo, círculo. Vicentico contestó primero. No, Vicentico. Yo fui primero. Fui yo. Mira, fui yo estoy entre Vicentico y Olivia Newton-John. Fui yo. Vicentico. Oye, está despasado mi no, bien. Yo primero. Punto para los hombres. Yo lo dije antes que Vicentico. 4-1. 4-1. No, atento, chicos. La siguiente. Está cargado. Olivia. Es un animal. Rey. Listo. Depredador. Vicentico contestó. León. Será León. Vamos a ver. ¡León! ¡Y ganaron! El programa indiscutiblemente los hombres. El baile de los hombres. Oye, ¿en qué momento escriben, por favor? Que no se nota. ¿En qué momento escriben? Porque yo lo hago súper rápido y siempre hay alguien que me gana. No se preocupen, chicas, sí. Esto no se olviden que queda en el Facebook y ustedes lo pueden analizar y cualquier cosa hacemos el descargo la otra semana. No. Chicos. Me pondrán el retiro en WhatsApp. Como ganaron los hombres, Sandro Vicentico, dígame un número, Vicentico, de las todas las personas que hicieron comentarios. ¿Cuántos comentarios tuvimos? 687. Del 1 al 687. Dígame un yo número. Yo sé cuál va a decir Vicentico. Sandrito, a ver. Arriba de 100. 69. El 69. ¡69! ¡Sandrito, pero cómo! Están buscando el 69. ¿Quién se lleva? Tiene que ser hombre, ¿no es cierto? No. ¡Zuli Cepeda! ¡Se lleva esta hermoso colgante de bella berlina! ¡El aplauso! ¡Bravo! Gabriel. Se pasaron, ¿eh? Y por interno me dicen si quieren volver a participar y lo hacemos de nuevo. Dale, con todo. Sí, de todas maneras. En esta cuarentena hay que hacer lo que sea. Sí, oye, algún mensaje. Muchas gracias por habernos invitado. Sí. Olivia, algún mensaje que quieran entregar a ustedes. Arreglo Producciones, un aplauso. Arreglo Producciones y gracias por habernos invitado. A los chicos que están ahí, a nuestro avatar que se puso hoy día con los hombres.
y un beso grande para estas dos bellas hermosas que están ahí y a todos los que nos pudieron. Eso. Olivia, tus palabras. Bueno, yo estoy muy agradecida, primero que nada, que me haya, que nos hayas invitado, que me hayas invitado a mí y, bueno, a mis compañeros también, porque todos somos muy simpáticos. Bueno, a Sandro recién lo estoy conociendo, así que no lo conozco más allá. Esperemos tener un momento también para conocer un poquito más a Sandro, a Fabián. Y, bueno, muy agradecida porque me hayas considerado, muy contenta. Quiero enviar un saludo a todos los fans de Olivia Newton-John que están aquí en Chile. Y bueno, sigan escuchando mi música, aunque no estoy en Yo Soy en este rato, porque ya tuve mi etapa ya la primera temporada. Pero si quieren contratarme para algún show online, porque en este minuto estamos todos en cuarentena, así que bienvenida. De cualquier ciudad del país o del extranjero incluso también. Disponible, pero 100% para cualquier tipo de presentación virtual. ¡Eso! Siguiendo con lo... Vamos, hombre, mujer, ahora toca hombre nuevo. Sandro, su mensaje. Hermano, gracias por invitarme al programa. Estoy haciendo videos, canciones personalizados que los mando a través de WhatsApp con precios de pandemia. Y saludo a mi avatar, Cocoyín. Que muy bien, compadre. Nos vemos, chao, gracias. Eso. Ana Gabriel. Un placer haber estado en tu programa. Algo nuevo, algo divertido. Muy profesionales ustedes que han invitado. Agradezco la invitación también, valga la redundancia. Los invito a través de la pantalla, estoy aprovechando el espacio, a ubicar a readstart.cl, que es una plataforma donde se hacen saludos online. De todos los profesionales, de todos los dobles, y también de rostros de televisión. Chicos, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, un besito a Olivia, a Rafa, a Sandro y a ustedes que se pasaron. Muchas gracias por todo. Ok, chicos, espero que se hayan divertido y ahora sí, nos vemos la próxima semana en este mismo canal, a esta misma hora, en su programa favorito Versus. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao, chao.